En el décimo el picheo, aquí viene, correcta, batazo entre primera y el segundo, la bola se fue de hit, hacia el jardín de la derecha, ya notó en carrera el corredor de la tercera, David viene para el gol el de segunda y anotó también en carrera. Se fue hasta la tercera el hombre de la primera y entraron dos carreras más para los Tigres. Sencillo empujador para Gustavo Núñez. Se quitó un gol ¡Hey! ¿Qué tal mis amigos y bienvenidos a Choco Deportes en este 211 aniversario del natalicio de uno de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte? Por favor, exhiba hoy su bandera en sus vehículos, si va transitando a pie, no importa, una banderita como esta en sus hogares para que las generaciones que vienen detrás sepan la importancia de este gran hombre, de este buen hombre que trazó el camino para hoy tener una república independiente. Así que que viva la patria y que viva la memoria siempre de Juan Pablo Duarte. Sexto partido de la serie final. ¿Quién gana hoy? Estrellas Orientales que estuvieron cerca de hacer un rebase magistral ayer, pero se le acabó la gasolina llegando ahí a la meta. No pudieron anotar una rayita más para dejar al licey en el terreno. Le dieron una segunda oportunidad y el licey que marcó cinco en la primera y ahí se fueron ahí ahí amagando 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 amagar y no dar amagar y no dar y en la décima entrada marcaron tres para retomar la ventaja y posteriormente lograr la victoria y colocarse a 27 outs de su corona número 24. Licey no repite, no repite como la longaniza desde el año 85, cuando ganaron tres en forma consecutiva, 83, 84 y 85. Unos años, eh, digamos que el escogido también ganó tres a finales de los 80 y que las águilas ganaron dos en medio de Licey y el escogido. Pero bien, hoy está, eh, buscan lograr... La segunda corona en forma consecutiva llevan a su mejor hombre, el de las cinco letras, César Vallés, para esa encomienda. Y de su lado, las estrellas estarían eh, llevando a la, al montículo a un ex liceísta, Smith Rogers. Un partido ayer con muchas lecturas, inclusive la parte dirigencial, por algunos momentos tatis, con unas sustituciones que uno en su momento no entiende. Pero hay que respetar, señores, porque el calor de una serie final, dirigir, eso no es asunto fácil. Un Gilbert Gómez que movió sus lanzadores como pudo, por poco la defensa, le hace perder el partido al Licey, porque hubo un error costoso de Emilio Bonifacio, como ser humano, como todos. Pues la pelota no pudo atraparla, se fue hasta el fondo, anotaron dos y posteriormente bajó otra. Ahí las estrellas cerraron 5 a 3, pero en la novena entrada, un error de Gustavo Núñez dio al traste el empate del partido a 5, y pues ahí luego vino la décima, el Licey marcó tres, una producto de eh, Barrera, que jugó muy bien ayer, aunque debió atacar ese batazo donde Núñez cometió el error y el propio Núñez, que pasaba de posible villano a héroe, pegó un indiscutible a Ronel Blanco, que estuvo muy mal ayer, muy mal estuvo. El hombre que no había permitido carreras hasta el día de ayer en toda la, la postemporada, se le cayó la casa. Pero bien, vamos a ver la mentalidad de los verdes en un partido donde no tienen mañana, en un partido donde tienen que luchar no solamente contra... Los eh, nueve del liceo en el campo, sino contra el público contrario y contra un pasado que por momentos tiende a atormentarlos, un pasado que ellos no quieren volver a vivir y que, si pueden lograr la victoria, llevarían la serie al máximo y nuevamente a su territorio. Es la aspiración de los verdes. Para ello tendrán que pasar por encima de César Valdés. Por encima de un Emilio Bonifacio que está envalentonado y por encima de una tropa que, luego de caer 0-2, está tratando de emular a las Águilas del 2021 y regresar de un déficit cuando perdieron esos primeros dos partidos. A casa llena hoy, en el estadio Quisqueya, en el natalicio de Juan Pablo Duarte, solo pedirle al público que vaya calmado, que anime y que pase lo que pase esta noche. Que sea el béisbol y que sean los peloteros los protagonistas del evento. Choco Deportes en redes sociales, en YouTube, en Instagram, cortesía de Banreservas Reservas. Estamos hechos de béisbol. Disfrutemos junto a Van Reservas la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.